noches. Me alegro mucho que ninguno de ustedes haya sido invitado a la cena de Barack Obama. Gracias por estar aquí esta noche en la entrega de esta medalla de la Legión de Honor que entrega la representación de Francia en México. Gracias, embajadora Elizabeth Bretón, por este hermoso discurso y por la medalla y todo lo que significa. Gracias a los miembros de esta sede diplomática, a Lorenz Pantin, que nos ayudó muchísimo en todo este proceso como encargada del servicio de prensa y comunicación de esta embajada de Francia. Gracias a mi familia, gracias por acudir a esta ceremonia, gracias por compartir la alegría de recibir este reconocimiento. Gracias a mi padre, a Elios Aristegui Sebastián, y a mi madre, Aurea Flores García, por estar aquí. Gracias por todo lo que me han dado. Gracias a mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinos, sobrinas, por compartir estos momentos. Gracias a Emilio Aristegui, mi querido hijo, por estar aquí, por compartir la vida, por compartir esta existencia. Esta medalla te la dedico a ti, por supuesto, por su alcance, por su significado, por su trascendencia. Para que nos sirva a los dos como un estímulo para seguir adelante y para que te inspire a ti en tu camino luminoso. Recibo esta medalla en la Orden de la Legión de Honor creada por Napoleón Bonaparte en 1802 y que ha perdurado al paso de los siglos como la más importante distinción con la que Francia puede honrar a una persona. El honor que se me confiere es grande para mí. Lo agradezco, me estimula y será sin duda una marca en la vida. La Legión de Honor está conformada por cientos de personas distribuidas en todo el mundo y cuyas actividades se desarrollan en ámbitos de lo más diverso y símbolos de la actividad humana. Militares y civiles, hombres y mujeres, científicos, diplomáticos, cantantes, arquitectos, doctores, sabios, escritores, periodistas. Entiendo, embajadora, el otorgamiento de esta medalla como una manera de Francia, de ustedes, de reconocer a través de una persona el valor y la importancia que para una sociedad tiene la tarea periodística. Entiendo este reconocimiento y esta medalla como una forma que se puede tener para valorar y aquilatar el significado de comunicar, el significado para una sociedad de ejercer la tarea que ejercemos todos los días. Y es por ello que me voy a permitir compartir este texto que escribí y que voy a compartir con los lectores de Periódico Reforma mañana. Coincido con la embajadora de que esta fecha, los 20 años que mañana se conmemoran, son momentos en donde debemos pensar y reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo en materia de libertad de expresión, sobre lo que ocurre en México en materia de libertad de prensa. Mañana en esa conmemoración tendremos muchas cifras, muchos datos, muchas referencias. Mañana el mundo conmemora este Día de la Libertad de Prensa y México tiene ante sí una tragedia. El periodo de intimidación, de agresiones y de muerte contra periodistas y medios de comunicación se ha prolongado en México por demasiado tiempo. Es tiempo y momento para decirlo en voz alta cada vez más. Difícil es identificar el momento preciso en que empezó y difícil será saber cuándo el momento en que pasará. Periodistas asesinados, amenazados y perseguidos son parte del retrato de un país que sigue inmerso en una espiral de violencia y de impunidad. Apenas hace unos días, artículo 19 dio a conocer la amenaza que por escrito echaron por debajo de su puerta. Darío Ramírez, su director, anunció que había solicitado medidas cautelares para su protección. También, hace pocos días, la revista Proceso informó sobre las amenazas recibidas contra el periodista Jorge Carrasco, quien no solo ha informado, sino que ha colaborado también como coadyuvante en las investigaciones sobre el asesinato de su compañera Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista. A un año del crimen de Regina, se concluyó un proceso judicial cuyas irregularidades y sentencia inverosímil han sido denunciadas por Proceso y por el propio Carrasco. Tenemos muchos problemas y uno que quiero subrayar, que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a ciertas cosas.
a notas e informaciones que medios publican, pero que lo hacen sin firma para proteger a sus reporteros. Nos hemos acostumbrado a periodistas que salen de sus estados, como en Veracruz, para no seguir siendo amenazados. Nos hemos acostumbrado a periodistas que pierden sus trabajos por decir cosas. A la existencia de colegas que han tenido que recurrir a medidas de protección extremas para resguardar su integridad física. Lidia Cacho, Anabel Hernández o Ana Lidia Pérez son algunos de estos nombres. Nos hemos acostumbrado a periodistas que desaparecen como Gerardo Padilla Blanquet en Coahuila esta misma semana. Nos hemos acostumbrado, malamente nos hemos acostumbrado a todas estas cosas. Los ataques contra la prensa no solo se registran en casos individuales de periodistas. Las agresiones impunes se dan contra los medios en sus instalaciones y también contra sus directivos. Uno de los grupos de comunicación más importantes e influyentes del país, el Grupo Reforma, ha sido víctima de diferentes ataques. No sé si yo ya perdí la cuenta, son por lo menos 6 o 7 ataques directos a sus instalaciones. Uno de esos ataques se realizó hace apenas unas semanas, cuando fueron lanzados 2 explosivos contra sus instalaciones del periódico Mural en Zapopan. El propio presidente del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, ha sido sujeto de amenazas directas que también han sido denunciadas y, como todos los demás casos, no han sido esclarecidas. Autoexilio, autocensura e incertidumbre forman parte de este clima. Apenas hace unos días, los periódicos Zócalo, en Saltillo, Piedras Negras, Acuña y Monclova anunciaron que dejarán de publicar información sobre el crimen organizado. Ante las amenazas recibidas y para proteger vida e integridad de sus más de 1,000 trabajadores directivos y sus familias, el Consejo Editorial del Rotativo anunció que, en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, se decidió abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado. En su editorial de esta semana, de 4 párrafos, no abandona la esperanza de que la auténtica paz reine pronto en nuestra querida patria. Otros periódicos como El Imparcial y El Mañana de Nuevo Laredo han tomado decisiones en el mismo sentido y así se lo han informado a sus lectores y nosotros nos hemos acostumbrado. A pesar de que en algunos casos, de los que parecen más graves, se han tenido intervenciones de las autoridades, eso tampoco ha frenado las agresiones. El ciclo de Torreón lleva en su haber varios ataques. El último también hace apenas unas semanas, cuando un grupo armado disparó contra sus instalaciones. Se llegó a decir que el ataque no era contra el periódico, sino contra los policías federales que resguardaban al periódico. Freedom House, en su reciente informe de ayer, destaca sobre México los altos niveles de violencia e intimidación contra los medios de comunicación. Estamos considerados dentro del grupo de países en donde la libertad de expresión está bajo amenaza. Hoy que el mundo conmemora el 20 aniversario de la instauración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mañana es el día específico, es buen momento para decir que México deberá tomarse más en serio este asunto. Aquí se mencionaron apenas algunos casos de los más conocidos en una lista que está lejos de ser exhaustiva. Es esta y en cualquier otra fecha cuando debemos insistir en que atentar contra la libertad de expresión y de prensa es atentar contra los derechos y las libertades fundamentales de la sociedad entera. Yo esta medalla que he dedicado a Emilio y a su futuro luminoso la quiero también dedicar a mis colegas muertos, a mis colegas desaparecidos y honrar memoria a través precisamente de un Día Mundial por la Libertad de Prensa a los que han efectivamente enfrentado situaciones tan extremas que han costado incluso la propia vida. Agradezco a todos estar aquí. Un abrazo. Felicidades, embajadora, y gracias por esto. Gracias. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo
Si tengo memoria, si tengo memoria.